¡Vuestras plegarias han sido escuchadas! Pilopi, necesitamos recetas sencillas porque volvemos al trabajo, o a las clases, o al máster de salto con pértiga. Recetas sencillas que os lleven poco tiempo, que estén muy ricas y que tengan pocos ingredientes. Y ya si pueden ser baratas y con pocas calorías, pues mucho mejor, ¿no? ¿Os habéis pensado que soy un mago? ¿Me habéis visto cara de Harry Potter? ¿Eh? ¡Al ojo mora! Hoy vamos a hacer dos recetas de pollo asado. La primera es una receta tradicional, muy simple pero efectiva. Pollo, patatas, cebolla, todo al horno y listo. ¡Delicioso! Para la segunda os enseño a hornear pollo en una sartén. ¿Pero eso se puede hacer, Mr. Pilopi? Pues sí, amigos míos, podéis tener pollo asado al curry con esta pinta y sin horno. Apunta bien los ingredientes y cocina tu versión favorita. Aunque yo te recomiendo que pruebes las dos y luego ya vengas a los comentarios y me digas cuál te ha gustado más. Yo no puedo decidirme, no puedo, no quiero. ¡Comenzamos! Para el pollo asado al horno vamos a utilizar 3 patatas medianas. Porque hacer pollo asado al horno sin patatas debería estar penado con cárcel por el Ministerio Mágico de Habilidades Culinarias Internacionales. Solo tienes que pelarlas y cortar rodajas de medio centímetro más o menos. También conocido como patatas panaderas. La cebolla la cortamos en juliana, que no es una señora de tu pueblo, es el tipo de corte en finas tiras. Déjate llevar y tu cuchillo láser lo hará todo por ti. El resto del proceso es como ser político en España, no tenéis que hacer casi nada y al final será muy rico. Primero extiendes la cebolla en un recipiente apto para horno. Después hacer lo mismo con las patatas. No las amontones o no se cocinarán bien. Añade un vasito de vino blanco para darle sabor. También puedes poner coñac, brandy o algún licor que te guste para cocinar. Un poquito de agua para añadir humedad y que no se quede todo más seco que el alma de tu ex. Los muslos de pollo bien colocaditos. Oh, vaya, parece que han dejado algunas plumitas. Pues fuego y destrucción para quitarlas. Mucho mejor ahora. El fuego purificador ha cumplido su función. Ponle un poco de sal al gusto, tanto en los muslos de pollo como en la cama de patatas que hay justo debajo. Y un poco de pimienta negra recién molida para mejorar el sabor. Solo queda un chorrito de aceite de oliva virgen extra Full HD para completar la receta y comenzar a hornear. 200 grados con calor por arriba y por abajo durante unos 50 minutos o hasta que las patatas estén doraditas. Este es el increíble resultado. Pollo sabroso, piel crujiente, patatas increíbles y tripita contenta. El resto te dejo que lo disfrutes con la música sexy de fondo. ¿Sabías que se puede hornear pollo en una sartén? Bueno, no es exactamente hornear, pero se le parece mucho. El truco está en controlar la técnica en una sartén suficientemente profunda y el control del calor y la humedad a través de una tapa. Sé que el cerebro te está dando vueltas dentro del cráneo ahora mismo, pero no te preocupes porque es muy fácil y yo te lo explico. Tú añade una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Justo encima pone el pollo y procura que se manche de grasa por la parte que está tocando el fondo de la sartén. Añade un poquito de sal en cada muslo, un poquito de pimienta negra recién molida. Y mi recomendación es que hagáis esta versión al curry porque de verdad os digo que queda un pollo alucinante. Así que una cucharadita repartida por encima. Una vez lo tienes, simplemente pon la tapa y no la vuelvas a quitar. Es muy importante mantener el calor dentro y que no se escape la humedad. ¿Ves? Han pasado 5 minutos y ya se está deshidratando el pollo y recibiendo calor gracias a la tapa. Estúpida y sensual tapa, ¡cómo te quiero! Eres mi más mejor amiga. Os recomiendo que hagáis esto al menos un par de veces para que el curry, la sal y el resto de ingredientes se mezclen bien con los jugos que suelta el pollo. En estos momentos la magia está ocurriendo. El pollo se está cocinando perfectamente gracias al calor acumulado y la propia humedad de la carne. Por eso no debes tocar la tapa. ¿Y por qué lo sabré? E iré a por ti por la noche mientras duermes. Solo podrás quitarla para darle la vuelta a los muslos y debe ser súper rápido que se escape el mínimo calor y humedad posible. Y al hacerlo vuelve a darle este meneíto loco para que el curry se integre y todo sepa trocitos de cielo. El proceso al final son 5 minutos con la piel hacia arriba, 15 minutos con la piel hacia abajo y el resto del tiempo depende ya de lo grandes que sean los muslos de pollo. Los míos estuvieron otros 10 minutos pero puede llevarte algo más. Al final, este es el resultado. Y os prometo que no tiene nada que envidiar al pollo al horno. La textura es diferente e increíble, el sabor totalmente adictivo. Y por si tenéis alguna duda, la carne está perfectamente cocinada y súper jugosa. Es, amigos míos, el ejemplo perfecto de cómo lo simple puede ser maravilloso. Thank you.
es el momento en el que yo tengo que probar la comida y deciros que está súper buena y todas esas movidas. Pues no va a pasar. Y no es que no quiera o no me apetezca, es que me lo he comido. Estaba cocinando, no me he dado cuenta, me he comido el pollo, nos hemos puesto a cenar y no he grabado la toma en la que lo pruebo. Así que no os lo puedo enseñar, pero confiad en mí, las dos recetas están muy buenas. Si os sirve de consuelo, puedo hacer como que lo estoy probando. Riquísimo este pollo. ¡Hala! Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Thank you.